Buenas, bienvenidos a una nueva video para el canal. Muchas gracias a ustedes que estén pasando por este video, les agradezco un montón. Recuerden que abajo en la descripción van a tener lo que son las redes sociales. Por un lado van a tener lo que es el Instagram y por el otro lado van a tener lo que es el OnlyFans. Abajo van a tener una pequeña descripción de lo que es el OnlyFans, de las cosas que subo a esa plataforma. También abajo van a tener lo que es el video oficial al que estoy reaccionando ahora, que es el canal de Tini, el oficial, por supuesto. Para que vayan a darle like, lo compartan y se suscriban a su canal y ayudan siempre con eso un poquito. También van a tener enlaces extras como el especial 5.000 suscriptores. Ahí comentando incluso un poco sobre mí. Si me quieren conocer un poco más, ahí abajo lo van a tener. Y dos especiales preguntas y respuestas incómodas, parte 1 y parte 2. Ahí abajo lo van a tener también. ¿Qué más? Van a tener también lo que es el enlace a mi nuevo canal de vlogs. Ahí subo lo que. El resumen diario de lo que ando haciendo. Son videos cortos, así que lo van a tener por allá abajo si quieren pasar y. Si quieren formar parte de los malditos y malditas desgraciadas en este canal, lo pueden hacer suscribiéndose por acá. Así nos llamamos nosotros acá en el canal. Le puedes dar a la campanita para que te lleguen notificaciones de los siguientes videos, por supuesto. Y bueno, Tini tiene su propia lista de reproducción. La pueden chequear. Ahí ya tenemos un montonazo de videos de ella. Así que bueno, este ya entra en los pocos temas que tenemos en vivo. Porque mayormente estaba reaccionando a todos sus videos oficiales. Sé que me están pidiendo Brillarás, pero bueno, iba a venir Brillarás. Y bueno, me enteré que tenía, sacó o subió un montón de en vivos a su canal. Así que vamos a tratar de traerlos en lo que es la semana la mayor cantidad posible de sus videos en vivos. Porque no tengo tantas reacciones de ella en vivo. Así que nada. Vamos a disfrutar un poco de lo que nos brinda ahí en su canal. Este tema es de Teen Ikea. Ella dice, bueno, ya reaccionamos hace un montón al video oficial, apenas salió, reaccionamos, así que nada, vamos a darle play a este video y vamos a ver con quién nos encontramos. Wow. Ella dice que te quiere, pero no te quiere como yo. Ella dice que te ama, pero no te ama como yo. Ella dice que te quiere, pero no te quiere como yo. Ella dice que te ama, como yo. Uy, la van a cambiar. Van a cambiar todo lo que es el instrumental de la canción. Porque estoy viendo que atrás hay un montón. Bueno, fue un show, un concierto completo y atrás hay como una orquesta. Así que espero que cambien la versión. Sería bastante copado. Ahí va entrando Kea. ¿Cómo está la gente? Ella dice que te quiere, ella pero dice. No te quiere como yo. Ay, ¿qué le pasó? ¿Qué onda acá? ¿Qué onda? ¿Qué onda? La descontroló un poco, me parece. ¿Qué onda con qué hay? Y Tiri. Pero no te ama como yo. Ella dice que te quiere, pero no te quiere como yo. Ella dice que te ama. Ella dice que me ama, pero cuando tú me tocas, se me descoloca nuevamente. De este niño delincuente. Oye, princesa, quiero comerte de pies a cabeza. Tu labio de fresa. Yo sé que todo suelta desde los 22. Déjate ese bobo porque no te cuido. No te valió todo, él nunca te dio. Y por descuidado ahora le recabió. Tú eres una fresa que quiere calle. Yo con este swing. Amo su buzo. O no sé cómo le llaman ustedes. Suéter o como le llamen. Súper genial. No lo mira. ¿Qué onda acá? No le gusta tu padre. No sé si son mi tío. Oh shit, ¿qué está pasando acá? Me dicen que están saliendo y nada, porque hay una mirada súper pícara entre ellos. Mírenla, en este preciso momento, cómo lo está mirando. Puede ser que haya química nomás, pero bueno. Que me hiciste, que te deseo, la noche que me prometiste, que. si yo
¡Ay, ay, ay! Está muy pícara. Oh, es para hacer esto, estas cosas que está pasando en este momento, que estoy sintiendo como que hay más ahí. ¿Qué onda? Por favor, por favor. Y el fuego, ¿vieron el fuego? El fuego rosado, está súper cool eso. Me gustó que sea fuego rosado. Está como ella está en rosado y todo el fuego es rosa. Wow, se ve copado. Oh, hay fuego acá, hay fuego. No sé por qué. Capaz que es mucha química que tienen ellos. Pero yo siento mucho fuego en ellos. ¿Qué onda? Por favor, ¿qué está pasando acá? Díganme ustedes qué piensan. Hay mucha química. No sé si pasé más algo más, pero yo siento mucha química entre ellos. Se siente, se nota esa química, ese fueguito que hay ahí. Puede ser que sean porque son amigos y se conocen mucho, o no. Sin palabras. Me gustó mucho la presentación, me gustó que cambiaron todo el ritmo, cambiaron todo, el fraseo. Fue buena, fue muy buena la presentación, y cuando más hacen esto, el cambio rotundo de todo, el beat de la canción, el fraseo de la canción, hace como que hubo más trabajo extra de poder traer algo diferente. Así que, grande Tini, amo que cante en vivo. Eso da un plus más todavía del que ya venían dando. Así que me quedo con esa química que tienen. Nada, coméntenme qué les pareció. Para mí es 10 de 10. Más este fuego que tenían ahí en vivo es bueno. Así que nada, coméntenme qué les pareció del 1 al 10. Y bueno, ya vendrán más reacciones. Voy a tratar de traerles varias reacciones. Todas los en vivos van a estar acá en el canal. Ténganme paciencia que los voy a traer. Así que nada. Beso para ustedes. Que estén mega.